Cuando a mí me proponen cualquier cosa de ese tipo, pues ahí me doy la vuelta y me voy. Es una carrera importante, es una carrera de vida y las carreras se ganan viendo un objetivo y corriendo con todas tus ganas, no volteando a ver qué, qué tonterías van diciendo porque ahí te tropiezas. De haberme tomado aquella foto como un simple admirador al momento de decir, soy el protagonista, injusto, porque yo decía, no puedo tener un crédito arriba de estos monstruos de la actuación. Es que me gusta ser discreto con esa parte de la historia por la gente que involucra. Acabé siendo Stone de una gente que era muy conocida en el cine. Pues incluye un montón de cosas la palabra profesional y yo tratando de devolver eh, todo lo que ese sueño me ha dado, pues he tratado de estar a la altura de esa palabra siempre. Después eh, me mandan llamar y me regañan por mi falta de dicción. Pero no, aquí no. yo no corro a nadie. Primero. Te voy a decir por qué. Porque como ser humano yo no juego con el trabajo de nadie. Oh, no que te metas Que por cierto, en una de no ellas un, no me dio una entrevista fue, por es, tu es, culpa. Ese fue Choking, no fui no, yo. No que y ni que ese nada, fue porque choking. no me dio entrevista por tu culpa. Y ya voy a tomar agua. ¿eh? <risa> <risa> Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarme y gracias de verdad por hacer esta su casa. Y hoy fíjese que les tengo una gratísima sorpresa para todas aquellas señoras y, y seguidoras, mmm, bueno es que ahora no son seguidoras, fans de, de uno de los actores más queridos eh, en este país y de este país para el mundo, y de eso vamos a hablar también ahora, que se desilusionaron mucho cuando vieron algunas imágenes y fotografías de un trabajo muy especial que hizo para Netflix y que, eh, bueno, lleva casi cuatro décadas trabajando incansablemente. Es un rostro totalmente de exportación hacia, hacia el mundo y él lo va, lo ha comprobado a través de todas las producciones que ha hecho, tanto en telenovelas como en series, en teatro. Y, y bueno, poco se sabe de su vida y yo le agradezco infinito que esté ahora con nosotros eh, porque, bueno, pues van a poder darse cuenta que es un, es un ser humano gratísimo. Eh, por su simpatía, por su talento, eh, lo han considerado uno de los mejores actores que tiene México y a mí me hace muy feliz que esté aquí porque somos amigos de hace mucho tiempo, somos como de la misma generación, es más tenemos los mismos años, yo le yo le llevo dos meses y este y bueno somos una generación distinta y eso me da mucho gusto, así que quiero que recibamos así con un aplauso fuerte, fuerte desde donde usted nos ve y donde está a Fernando Colunga. No, bueno. Yo nada más puedo decir, pues muchas gracias. Pues ya que digo, ya no tengo nada que decir. Sabes que es un gusto siempre verte. Para mí es un gustazo, y estar aquí Fer. Contigo. Gracias por invitarme a tu casa. Al contrario, ya cuántos años de. No, pues ya con lo que dijiste, ya vi pasar las décadas así, pasaban y pasaban. Dije, no tengo nada que decir. Pero además eh, platicamos, y eso es algo muy cierto. Quieres un. Bueno, yo lo pensaba y lo platicaba aquí con, con mi esposo y con Nina y todo el mundo. Quieres como, digamos, eh, Divo es como el Divo de Linares, como... pero eh, no eres una persona fácil de accesar, no eres una persona que esté dando de qué hablar, no eres una persona que tenga escándalos, nada. Pues lo que pasa es que no me gusta perder el tiempo, Mara. Esa es la verdad. A mí me gusta trabajar, me gusta respetar, me gusta que las cosas caminen. Yo siempre estoy dispuesto, creo que dentro de los años tú lo sabes, yo siempre sí. estoy dispuesto si alguien se me acerca y más si es público. Antes sabes que la prensa estoy más dispuesto para el público, pero para las tonterías y para perder el tiempo y para buscar el chisme y para todo esto que te van diciendo, mira, si hacemos este escándalo, vendemos esto y eso. Ahí, ahí es donde Fernando Colunga, desde que empezó esta carrera con la fortuna que tuve y las figuras con las que pude compartir todos esos primeros actores, aprendí otra cosa. Aprendí que aquí hay que tener el respeto al público, que hay que dedicarse a trabajar, que es la única forma de tener continuidad y, y sobre todo, sobre todo, respetar. Entonces, ¿qué hago? Cuando a mí me proponen cualquier cosa de ese tipo, pues ahí me doy la vuelta y me voy. Ahora cambiado... Y ahí me vuelvo difícil de accesar. <laughs> es que ha cambiado mucho Fernando de cuando nosotros empezamos, que fue hace muchos años. Ha cambiado mucho la prensa, ha cambiado mucho el país, ha cambiado la concepción de la actuación, las primeras figuras, los grandes actores. Sí, hay un cambio grande, eh, lo platicábamos, a mí me da mucha tristeza a veces la prensa que se hace ahora porque yo digo, pues es una falta de respeto al público mentirle descaradamente, sabiendo que la nota que está sacando no existe, pero que ni siquiera tiene un pequeño tinte de verdad. Entonces digo... Qué, ¿Qué falta de cariño al público? ¿Qué irresponsabilidad? ¿Qué manera de ver la cara a un jefe cobrándole una nota que, pues, que ni al caso? Y como yo siempre digo, ahí me dicen, ¿por qué nunca aclaras? ¿Por qué aclaras el que lo dice a mí que no? Yo digo, yo prefiero dedicarme a trabajar. Como te lo decía, para mí esto es una carrera. Es una carrera importante, es una carrera de vida. Y las carreras se ganan viendo un objetivo y corriendo con todas tus ganas, ¿no? Volteando a ver qué, qué tonterías van diciendo porque ahí te tropiezas. Creo que esa es la que hemos aplicado y siempre lo comento, incluso a los estudiantes de periodismo, que la rana que gana la carrera es la sorda, porque no está escuchando nada y tiene muy claro el enfoque. Hay que escuchar los consejos, los buenos consejos, la gente que tienes a tu lado y que te y que te motiva para ser mejor. Todo lo demás sale sobrando porque además es algo que no le importa al público, es algo que no le va a aportar al público y es algo que a ti como actor, en mi caso, como director, no me va a construir más. Entonces para que perder el tiempo. Bueno, eh, nos, nos dio mucho gusto saber y sabíamos si no, si sí, si, si no. Regresabas a México eh, a trabajar. Entonces, eh, ¿qué tiene el güero Castro? Eh, ¿Qué <laughs> tiene eh, el maleficio? ¿Qué tiene esa estupenda producción para que te haya traído de nuevo a México y a las pantallas mexicanas y a nivel internacional? Mira, lo que sucede es que eh, José Alberto es un tipo muy respetuoso. Yo creo que ahí es, yo siempre digo, como dice la frase, Dios los hacen y ellos se juntan. Es un tipo minucioso que tú, tanto él como su producción, lo oyes hablar y siempre están pensando en el público: ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a dar al público? ¿Qué le, qué le pueden dar que los sorprenda, que les guste? Entonces, yo creo que cuando eso se conjunta, pues se vuelve algo atractivo. El, en este caso, el maleficio, imagínate, algo que no se ha hecho en 40 años, que lo hizo espectacularmente don Ernesto Alonso, que en paz descanse y que yo siempre tuve ganas de trabajar con él yo siempre tuve ganas de trabajar con él y curiosamente cuando hacía una telenovela que se llamaba la usurpadora uh -huh. justo eres? la casa donde hacíamos estas locaciones estaba enfrente donde él vivía entonces seguido seguido lo veía el señor y se quedaba ahí platicando unos minutos y me decía algún día vamos a trabajar usted y yo le decía señor pues ojalá le digo yo me encantaría porque bueno pues obviamente el monstruo que era en, en este negocio había mucho que aprenderle. No se me dio la oportunidad y mira lo que es la vida. Ahora vengo a interpretar un papel icónico de él, que ojalá, como digo, con su venia y su y su consentimiento, pueda hacer yo algo que la gente se vuelva memorable, ¿no? Un producto memorable. Así como es la vida. Sí, así ¿Cómo pasa. Es la vida? Quisiste trabajar con él y ahora lo vas a, digamos, a encarnar en el maleficio. Pero me comentabas, Fer, que no es. Lo no, que todo curiosamente, mundo espera. él es, él es lo que le llaman el primer portador. Y yo vengo a ser como otro portador de esto mismo, pero se van a llevar una gran sorpresa con, con el legado que nos dejó él. De verdad, la, la gente creo que se va a sorprender, vamos a sorprender al público en ese en ese sentido. Y está inspirado en algunas cosas, mas no es la, la misma historia ni se va a desarrollar igual. Esto es, más bien está enfocado a un melodrama. Buscando siempre, como te digo, José Alberto y su producción, que el público tenga un atractivo. ¿Y te gusta esta nueva? Obviamente sí, pero ¿qué es lo que te gustó de, de todo esto que se está desarrollando? Porque ya no crean todos los que todo lo que le dicen y tampoco lo que leen lo crean, porque ese es un problema, hasta que no lo escuchen de las celebridades no lo crean. Exacto. Que, que si traen el rosario, que si se ponen esto, que porque ya empezaron a ver cosas. Mira, yo creo que todos los trabajos, al menos en mi caso, y creo que la gran mayoría de los compañeros y el mismo José Alberto, la producción, yo creo que es un trabajo que se hace con, con la luz de Dios, se hace en armonía, se hace con amor, se hace con cariño. Y bueno, tocamos temas ahí un poco complicados, pero siempre siempre tratando de, de enfocarnos por ahí, por la fe. Eso es lo más bonito. Sí. Y ya, bueno, ya pronto te vamos a ver, Fernando, pero haciendo un poquito de memoria y recordando que vienes de una familia muy unida, de una familia mexicana bonita, unida. Eh, eh, tu padre, que era ingeniero civil, y, y tú estudiaste ingeniería civil, uh -huh. inspirado en él. Mira, la verdad es que yo creo que en su momento era lo que, lo que me llamaba la atención. La verdad es que si lo tengo que decir, y yo creo que tú lo recordarás, yo siempre quería hacer esto, pero pues a veces este tipo de sueños lo tienes tan lejano, no tienes a nadie alrededor que pues se dedique a esto, que tenga una conexión, y entonces tratas de usar un poco tu sentido común y dices, pues sí es un sueño muy bonito, pero no hay posibilidad de que, de que yo accese ahí, ¿no? Sin embargo, yo era una gente que, pues, veía, ¿no? Veía y te, conoz te conozco a todos los del cine y te conozco a todo lo que eran esos grandes actores que, ¿quién lo iba a decir años después? Iba yo a tener la fortuna de compartir con ellos y aprender de ellos. Y entonces en la ingeniería civil tenías, creo que, una, negocios, accesorios... Eh, sí, vendíamos refacciones. Motos, son no, vendíamos paso. refacciones de carros. La verdad es que, mira, yo desde muy chico hacía de todo, vendía de todo. <laughs> siempre, siempre he sido una gente que me gusta generar y, y buscar opciones, ¿sabes? Entonces, desde muy chico, yo empecé a vender todo lo que te imagines, lo, lo, lo vendía. Pero siempre mi plática con mis amigos o con la gente que convivía era, hijo, ¿cómo me gustaría hacer esto. Y gracias a una plática de esas, fue la primera vez que yo me acerqué a unos estudios que fue Los América. Justo por una plática de esas, un día un, un amigo me dijo, eh, fíjate que entré a trabajar, primero se fue a Los América y luego se fue a Los Churubusco. Y me dijo, tanto dices que un día te voy a invitar a, a, que, a que vayas y veas. Y así, así empezó todo en mi, en mi carrera. Yo llegué un día que me invitó este hombre que trabaja en producción, me dijo, te voy a dejar aquí el día, nos vemos a la hora de la comida no vayas a romper nada, vete a los sets que en ese momento ya estaba él en los churubusco, me dijo, vete por las orillitas y pues ahí puedes ver lo que están haciendo, ten cuidado donde no te vayas a meter, me hizo 400 recomendaciones. Yo como buen fan me llevé mi camarita de aquellas Kodak que, oh. que vendían, anduve caminando y el primer set, porque para mí esta historia es muy bonita, para mí el primer set a donde yo llegué estaban haciendo una película de vaqueros con el inolvidable Julio Alemán. Con don Julio. Y entonces. Eh, no el tequila, don Julio en la mano. Yo me acuerdo que me esperé, se bajó el caballo y pues ahí voy, ¿no? Oiga, señor, me regalo una foto. Sí, cómo no, esa la tomó conmigo. Y así anduve haciendo un tour y al último de ese tour llegué a donde estaba filmando en un foro el señor Eric del Castillo. Y seguí claro. el mismo proceso. Le, me tomé la foto con él y bueno ya después ahí la historia cambia porque salí con trabajo de ahí ya luego te contaré eso. Pero qué es lo bonito de esta anécdota que años después estoy sentado en un set precisamente haciendo La usurpadora y de momento me viene una imagen a la cabeza donde veo que el el juez y el abogado defensor, uno es Don Julio Alemán y el otro es Eric del Castillo. Y dije, mira lo que es la vida, estoy protagonizando con las gentes que yo vi en aquel entonces y me tomé una foto. Y pues me fui a buscar la foto, claro. Y se las traje y me las firmaron. Así que, mire, este soy yo hace unos buenos años. ¿Y ¿no? qué te dijeron? No, pues ya. Me... Mira, don Julio tuve la oportunidad de trabajar muchas veces con él, igual que con don Eric. Y siempre me han motivado. Siempre me dijeron, por algo llegaste a esto, sigue aprendiendo, estás por buen camino. Pero pues imagínate, de haberme tomado aquella foto. Como un simple admirador, al momento de decir, soy el protagonista, injusto, porque yo decía no puedo tener un crédito arriba de estos monstruos de la actuación. Pero ahí estaba yo, ahí estaba yo protagonizando con ellos. Y como ellos, bueno, me sucedió con quien te digo, Katy Jurado, Libertad Lamarque, Meche Barba. Pues a quien te diga, creo que me tocó toda esa generación y es por lo que yo estoy muy agradecido, ¿sabes? En esta carrera. Fernando, ¿crees en el destino? Sí, claro. Dímelo a mí. <laughs> sí, yo creo que, mira, yo lo que siempre les he dicho y se lo digo mucho a la gente que son mis fans es que cuando tú sueñas con algo y lo crees y lo buscas y lo peleas, la vida te lo da. Eso es lo que yo creo, porque por lo menos en mi caso así ha sucedido. Ahora, de la ingeniería civil de repente te conviertes en un actor, pero ¿cómo? A mí se me hace como raro que. ¿Qué te recuerda, por ejemplo, Dulce Desafío? Bueno, es que ahí pasa más o menos lo mismo. Eh, de esa visita a los estudios, no sé cómo. Es que me gusta ser discreto con esa parte de la historia por la gente que involucra. Acabé siendo Stone de una gente que era muy conocida en el cine por la capacidad que tenía en ese momento y la habilidad. Entonces, de haber ese día ido de visita, salí con trabajo. Y empecé a hacer stone de, de esta figura del cine. Empecé a hacerle todas sus escenas de riesgo. Y ya dedicándome a eso, porque ya era otra parte de mi vida, ya iba yo a los estudios, iba, hacía mis escenas. Entonces, platicando con el, con el hombre que era el dueño de la producción, le dije, a mí me gustaría actuar. Me dijo, bueno, mejor te podemos dejar hacer algo, pero esto necesita preparación. Como te digo, sigue uno sin quitar el dedo del renglón. Un día me habló un amigo me dice estoy con otro amigo en común y están buscando quien haga el final de Dulce Desafío y necesita un stone y yo sé que pues, tú haces eso en el cine entonces dije ah, pues yo voy yo lo hago no entonces fui lo hice ahí conocí al señor Eugenio Cobo le pregunté que si había escuela me dijo sí pero acabamos de empezar hace 10 días tendrías que venir hasta el próximo año pero yo creo que él me vio muy interesado sabes porque le hice muchísimas preguntas de la escuela y esto y el otro y eso fue un miércoles. El viernes me habló y me dijo: Si de verdad te interesa, puedes venir el lunes. Son tres años aquí de, de carrera, de lunes a sábado. No se te promete nada. Necesitas eh, estar tiempo completo. Y pues si te gradúas y si te va bien, consigues trabajo. Entonces dejé todo lo que estaba haciendo y me fui para allá a, pues, a perseguir un sueño. Y ya estando trabajando ahí, pues todavía seguía haciendo doblaje. Doblé a, doblé a Sergio Sende, le hice una. Entrada para una novela de Christian Bach que era atrapada. Seguía haciendo doblaje, seguía yo todavía trabajando en, en, el, en el Stone hasta que ya pues me quedé definitivamente trabajando en esto, que fue muy difícil el inicio, porque pasaron dos años y no conseguía yo ninguna telenovela, lo único que conseguía eran programas unitarios. La telaraña. La telaraña, Hora Marcada, eh, los teleteatros, eh, Mujer, Casos de la Vida Real pero solo daba de vueltas en ese circuito, ¿sabes? Y no no me llegaba la oportunidad. Hasta que finalmente, cuando me dieron la oportunidad, de momento la gente me empezó a ver como en todos los programas y decían, pues está, de tener algún padrino porque está en todos los programas. Y no era eso. Llevaba yo dos años pues haciendo todos los unitarios repetidas veces. Y cuando dejaste todo, Fernando, ¿qué dijeron tus padres? Fue complejo. Fue complejo, mi papá no le gustó la idea, pues no. obvio, se me quedó viendo con cara de qué te pasa, y perfectamente bien razonado, o sea, lógico. Y mi mamá, no, fíjate que mi mamá siempre siempre ha tratado de que, de que yo siga mi, mi corazonada. Obviamente tenía sus dudas sus preocupaciones, pero me dijo: si de verdad llevas tanto diciendo eso, tanto diciendo eso, que hazlo, pruébalo, a ver qué pasa. Y mi papá era el juez más severo, porque en mis primeros trabajos me acuerdo que llegaba yo y le decía, ¿qué te parece? Y me decía, malísimo. Yo decía, ¿qué hago, no? Pero bueno, mira, afortunadamente con el tiempo, con la dedicación, pues uno, uno va aprendiendo. Yo creo que yo siempre lo que he tenido es una, un, como te digo, un respeto y una observación. Yo observaba mucho, les preguntaba mucho a todas estas figuras de las que hablábamos: Enrique Lizalde, no sé, te puedo decir montones de nombres. Entonces, con todos, bueno, don Enrique me abrió las puertas de su casa. Eh, súper es especial. También, sí, y también. Eh, y entonces platicaba yo mucho con él. Eh, pues conviví con los señores Fábregas porque trabajé con ellos. Juan Ferrara, ¿no? Pues a quien te diga, es que, no, bueno, que todos no. ellos me tocó convivir con ellos y creo que traté de aprenderles lo mejor que ellos tenían, que era la disciplina, el profesionalismo, que como yo digo, no es que tú llegues temprano porque eres buena gente. Eso lo incluye la palabra profesional. Pues incluye un montón de cosas la palabra profesional, y yo tratando de devolver eh, todo lo que ese sueño me ha dado, pues he tratado de estar a la altura de esa palabra siempre. ¿Cuál crees tú que sea la producción que te puso eh, frente a, a los fans que, te, que, que le llamaste la atención, a los fans, tanto hombres como mujeres, y a, las, a los productores? Mira, yo creo que la primera vez que, que me ubican de esta forma, como te digo, yo creo que es María Mercedes. Yo creo que es María Mercedes cuando me ubican. Había hecho algo antes con el señor Osorio, que fue Madres egoístas. Ah, yo estuve en esa novela. Sí. Fue mi primera novela. Oh, ¿eh? <laughs> y luego, ¿por qué decimos que somos contemporáneos? De reportera. ¿eh? De reportera, de reportera. <laughs> Pero yo creo que esa fue donde me ubicaron, que fue una, una telenovela pudiéramos decir ese inicio para mí accidentado, porque una maestra que era Aurora Molina, que en paz descanse, no, Aurorita, de les propone que yo entre a hacer un personaje de su hijo, que era de siete capítulos, se lo aceptan, voy finalmente a la, la primera vez que tenía yo la oportunidad de acercarme a una, a una telenovela, y en ese momento eh, Aurora ya no lo hace, Aurorita ya no hace el personaje y se queda haciéndolo meche barba. Bueno, imagínate, la, la gran rumbera mexicana. Claro. ¿no? Entonces eh, me quedo trabajando con ella, esos ocho capítulos. Después eh, me mandan llamar y me regañan por mi falta de dicción. Y yo no entendía qué pasaba con Betty Sheridan, que también en Paz Descanse. Oy, Entonces me dice Betty, no entiendo qué pasa, pero pues el productor no está contento contigo por tu... Por... Algo pasa en tu dicción. Y lo que resulta es que ella había habido una confusión en la producción y como yo hablaba inglés y español, la gente que lo editaba pensaba que era un error de dicción y no eran las frases que yo decía en inglés. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando se aclara eso fue como una cosa chistosa, acabé en la oficina de don Valentín Pimstein, entonces, eh, que es un hombre al que le debo muchísimo, él fue el que, la primera persona que me sentó en su oficina y me dijo... Cuando platicó conmigo y vio cómo empecé a hacer el trabajo, me dijo, si usted le pone ganas a este negocio, usted puede llegar a ser una figura. No quita el dedo del renglón. Entonces, para mí, de aquel momento que era trágico, se volvió algo que me motivó mucho. Entonces, de ahí empecé a hacer ese personaje de siete capítulos. Trajeron a Raúl Padilla Chóforo, que también en paz descanse, ya sí, digo sí. es que en paz descanse todo el mundo. Y ese personaje de seis capítulos se convirtió en noventa se convirtió en 90, les gustó el trío que hacíamos, las cosas, el juego que teníamos. Y bueno, pues obviamente ese personaje me puso en el ojo del público al, pues al haber tenido una importancia, pues imagínate, de casi la mitad de la novela. Ahora, ¿qué tan, qué tan, eh, o cómo, cómo se logra Fernando despojarse de las cualidades físicas para mostrar el oficio, para mostrar lo que tú puedes dar como actor? Porque... De repente te pueden llamar porque eres galán y sobre todo a la edad que tenías. O te pueden llamar porque eres buen actor. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? Obviamente, mira, yo siempre lo dije. Yo nunca me llegué a vender como el mejor actor de México. Yo era un... Y hasta el día de hoy, yo digo que me sigo preparando porque esta carrera te das cuenta que no acabas de aprender. Siempre hay algo nuevo, un tono, una cosa que obviamente tienes más herramientas. Pero, ¿qué pasó? Yo estaba más preocupado por trabajar, Mara, y hacerlo bien y poder mantener el trabajo que por lo físico. Esa es la verdad. Obviamente siempre he tratado de estar en, en, en mi mejor forma, porque eso es parte de la palabra también profesional, ¿no? El tú cuidarte, el, es una forma de, de cuidar al público, de decir, miren, estoy trabajando en lo mental, en lo físico por ustedes, ¿no? Para que ustedes vean, pues, mi mejor condición, ¿no? Que yo llegue ahí, pues, sin dormir o después de una fiesta o sin saber Te lo que voy a hacer o saber qué pasa, ¿no? Entonces, eh, Creo que más que preocuparme por lo físico, yo siempre me preocupé por conservar el trabajo y siempre poder tener otro trabajo. Y de esto que te digo de María Mercedes, lo que siguió en mi vida fueron 11 años sin parar. Pero sin parar, te estoy hablando de terminar una cosa el viernes y empezar otra el lunes. Bendito sea Dios, fue así. Y mira, y acabé con Don Valentín Pimstein haciendo mi primer protagónico, que fue María la del Bar. Con los años regresé a a sus manos y le dije, bueno, ¿se acuerda lo que me dijo? Pues aquí estoy, señor, este, pues tratando de seguir haciendo lo mismo. Me dijo, bueno, ya es hora de su primer protagónico. ¿Y qué sentiste? No, pues te sientes que la vida te premia y por otro lado te pone en un lugar bien complicado porque dices, bueno, ¿y qué va a pasar después de esto? Como yo siempre digo, yo no me preocupo ya que estoy trabajando, me preocupo cuando acabo porque digo, ¿qué voy a hacer después? Entonces, obviamente, cuando te dan una responsabilidad como era esa, pues mi máxima preocupación es qué iba a pasar después, ¿no? Yo dije, bueno, ojalá pueda cumplir con el señor, con la empresa y con el público, ¿no? Y afortunadamente, mira, esta novela se disparó alrededor del mundo y tuvo una, una gran aceptación. Obviamente por el gran elenco que tenía y por la creación que en ese momento hizo Don Valentín. Yo siempre digo, no son mis novelas, porque me dicen, le va bien a tu novela, le va mal a tu novela. Le digo, ni una cosa ni otra. Esta novela se hace a base de un equipo técnico. Se hace a base de servicios, se hace a base de un elenco, se hace a base de un productor, de una publicidad, de una prensa, de un montón de cosas. Entonces no es mi novela. Yo he tenido la fortuna de encabezar elencos, pero obviamente sin toda esta, esta vida que está detrás de mí, pues no hay forma, ¿no? Ya veces te dicen, bueno, tu novela funcionó o no funcionó, es que no depende de uno. Yo siempre digo, lo único que espero es llegar a mi casa y decir, di el 100% hoy hice el 100% de lo que tenía que hacer, no me quedé con ganas de hacer nada y ya después Dios, la vida, el público son los que deciden si el producto les gusta o no les gusta. Además, eh, has trabajado con, con eh, protagonistas que son difíciles y que también son como <laughs> tú, como Adela Noriega, Silvia Navarro. Pero Petit no son Anderón. difíciles, eso también son es... Son lindas, un cuento. conmigo todas han sido Yo muy lindas. Este también es... Mira, son todos estos conflictos que dicen que ahí me da risa. Yo digo, ¿o hay romance o hay pelea? O sea, ya es an hasta antes de empezar, ya te ponen como en ese cuadro, ¿no? Toda esta gente alrededor que no tiene seriedad siempre dicen, ¿qué le inventamos o hay romance o hay pelea? No, las las compañeras, al menos con las que yo he trabajado, tienen un gran profesionalismo, son extremadamente respetuosas, hemos trabajado muy a gusto, nos hemos divertido mucho, porque yo creo que eso se refleja al final del día en la pantalla y yo no he tenido, es como cuando dicen que yo corrí a alguien yo no corro a nadie, ojo. Hiciste la dueña con David Cepeda y Lucero. Bueno, pues a, que también a, a, el pobre mira. de David, digo, ay, pero sí. No, no, David... mira, a eso voy. Aquí hay que ser muy claros. Aquí yo creo que no estamos en un lugar donde nadie podamos chantajear a nadie, y eso lo sabemos tú y. yo, Obvio. Entonces yo les digo: a ver, yo entiendo que para veces al que lo corren, pues le gusta más hacerse la víctima y decir, sí, me sacó él. Pero no, aquí no. yo no corro a nadie. Primero te voy a decir por qué. Porque como ser humano, yo no juego con el trabajo de nadie. ¿Por qué? Porque ahí, co con ese dinero que cobran, es para sus familias, para su gente, para su vida. Yo sería incapaz de tocarle a alguien su vida de esa forma. Entonces yo no puedo correr a nadie, ni, ni jamás iría a ver a un productor y decirle, se va él o me voy yo. O sea, ¿en dónde, no dónde vivimos, veo, claro, no? no Entonces yo digo, bueno, a veces mis compañeros se han ido, pues, porque o no han el personaje, o porque son irresponsables, o porque los hacen, lo hacen mal. Tiene un foro parado y entonces habla el productor, los cita, los corre, entonces dicen: Pues es que la ha de haber llamado para correrme. No, señor, pues se corren ellos solos, yo no corro a nadie. Yo, al contrario, yo trato de ser el mejor compañero porque, y a mí a veces me dicen: No, es que no le gusta que le pongan galanes juntos. Al contrario, a mí entre más gente que se vea bien y más quiera el público, pues mejor resultado vamos a tener. Porque si no me ven a mí ven a mi compañero que tiene su público, y si no, ven a mi otro compañero, y si no a mi otro compañero, y en lugar de que haya cinco gentes viendo la televisión, a lo mejor va a haber cien. Entonces yo siempre he pensado así, ¿sabes? Yo digo, entre más elenco le guste a la gente, más nombre tengan, más responsabilidad y más cariño le tengan al público, mejor nos va a ir. Yo sería tonto diciendo, yo solo, no, yo solo no funciono. No, no yo solo no funciono, yo funciono en equipo. Entonces, David, por ejemplo, que es un buen amigo, que es un tipo serio. Es buena gente. Que... No, no, Lindo, es, un, es un tipazo para trabajar y además es un hombre de buenos sentimientos. Sí. Ahora que pasó todo este rollo de que iba a estar en el maleficio, que además yo estaba feliz de que estuviera ahí, porque dije, mira, es va a ser... otra generación, ¿no? No, y dije, va a ser una actuación especial. Qué buena onda de él siendo protagonista, porque le va a dar un plus del que te acabo de hablar. Esto, es un plus todos los fans que sí. tiene él. Van a ver el arranque y, y todo lo que el desarrollo que tenga ese personaje, porque lo van a querer ver a él. Está padrísimo. De momento él tuvo otras cosas, me dijo, Fer, no lo voy a poder hacer. Le dije, qué tristeza. Y cuando se vino todo este rollo de que ya también yo no quería que él Ay, estuviera, no, como Dios. el tipo honesto que es, salió y dijo, no es cierto, no, no es cierto. Y habló de lo que te estoy diciendo aquí, que tenemos una amistad y que a mí me parece y nos tenemos un gran respeto mutuo. Entonces, no todo el mundo hace eso, Mara no, todo mundo tiene el valor moral para salir y decir, pues me fui porque me falló, o me fui porque no lo hice bien, o me fui porque no di el ancho, o porque soy muy problemático. Es más fácil. Fernando, que no va a aclarar, sí, échaselo a claro, él encima. ¿no? Es como cuando te chocan, la culpa la tuvo él, no yo. No, pero como saben que yo no aclaro nada, entonces dicen, échaselo a él. Ya te dije, tengo un clon que es pariente de Chucky. Y se la pasa haciendo toda clase de cosas que ya cuando las hizo yo me entero. Sí, no, bueno. No, 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 eso está. Eso es algo de lo que padecemos actualmente. Pero bueno, vamos a pasar a tu etapa de teatro, Oscuro Total. Bueno, Oscuro ya fue una obra que escribí yo y la dirigí yo. Pero bueno, la etapa de teatro viene desde <laughs> la primera vez, igual que fui muy afortunado en que me llamaron un casting, los señores Fábregas, doña Fela Fábregas, que también en paz descanse. Y ah, para mí fue impresionante ir a hacer ese casting porque llegué a un teatro Manolo Fábregas de mil y tantas butacas vacío, donde estaba Humberto Zurita, que le tengo un gran cariño, estaba Juan Ferrara y estaba la señora Fábregas y un grupo de gente, ¿no? Que iba, ibas pasando al escenario, te tenían afuera y e ibas pasando uno en uno a este monstruo de teatro, a hacer el casting. Entonces, pues llegas y... Juan con la figura que era, Humberto, la señora. Entonces te dicen, pues a ver, súbase, ¿no? Súbase al escenario a, a ver cómo lo hace. Y esa fue mi, mi gran primera oportunidad de, de teatro. Me quedé en ese elenco y era impresionante que ahora ya no sucede ver de miércoles a domingo 1,400 o 1,300 gentes en un teatro repleto, ¿no? Ya no sucede. No, ya es muy complicado que eso suceda. Y entonces pues era un placer hacerlo, había mucho que aprender ahí, obviamente, pues imagínate la oportunidad para mí, entonces, pues sí, yo hacía novela, salía de la novela y me iba corriendo al teatro, pero yo decía, esto lo hago porque lo hago y con todo el corazón, y además creo que eso me, me llevó al lugar donde yo quería estar porque creo que a mí una de las cosas que más me gusta es el teatro. Y, y fíjate que cuando hablo de, de, de que eres un talento de exportación, y que tienes eh, fans en muchas partes del mundo. Gracias a Dios. Me llamó la atención eh, la máxima experiencia de Fernando Colunga, de un grupo de rock en Serbia. Sí, también. <risa> <risa> bueno, mira, pues, ¿qué te digo? Ya está de este grupo de Pero muy de... poca gente lo sabe. Sí, mira, es algo que a mí un día me hablaron no y me dijeron. No, digo, mira, yo la verdad es que vivo agradecido con la vida, mera. Todos tenemos altas y bajas, como les digo, nadie tenemos una vida de cuento, obvio, pero yo creo que si yo, y no es la primera vez que lo digo, yo creo que si yo hago una suma de mi vida, mis números están en verde. Sí he tenido cosas muy dolorosas en mi vida, he pasado momentos tristes, pero en general, la verdad, la vida me ha tratado, Dios, la vida me ha tratado muy bien. Y el público, bueno, pues que te digo, me ha tratado maravillosamente bien. Este grupo de Serbia decían que eras el Chuck Norris mexicano. ¿cómo ves? <laughs> Pero además las imágenes son, búsquenlo, porque aparecen las imágenes sí, de Fernando sé. como dark, como nunca te hemos visto. Yo creo que ya estaban haciendo un previo del maleficio. Puede ser, ¿verdad? Porque todo <laughs> llama, todo llama. Luego, hiciste dos películas que creo que con esas te despediste de del cine, digamos, momentáneamente, que fue Ladrón que roba ladrón y ladrones. Uh -huh. Y dos eh, comedias muy simpáticas y muy divertidas y que te vemos que te vemos en otra faceta mira lo que sucede hace rato retomando un poquito el tema del teatro es que en teatro yo solo hago comedia y farsa uh -huh. no hago nada serio en teatro de hecho hice una temporada de dos años una cosa en el teatro libanés tuvimos una temporada larguísima de una comedia que que de ahí de hecho se inspiraron para hacer aquel programa que existía de diseñador ambos sexos uh -huh. que era este modisto bueno es un doctor que le es infiel a su mujer y alquila un, un pequeño local de costura para poderse citar con todas las mujeres que ve, y de momento llega uno de los maridos y tiene que hacerse pasar por un modisto, y empieza a jugar el, entre el papel del modisto y el doctor para tratar de engañar a la suegra, a la esposa, que es una comedia de Feydó, una comedia de puertas, pero sí, mira, curiosamente, eh, a la imagen que, que la gente pudiera tener en la televisión, todo lo que yo hago en teatro, obscuro total, eh, un engaño no hace daño. Todo lo que yo he hecho en, en teatro siempre es comedia y farsa. No tuve la fortuna de, como me lo han dicho los comediantes, de tener ese timing. Y bueno, pues lo he aprovechado en, en que el público cuando pague un boleto ve algo diferente, ¿sabes? No vaya a ver al, al galán de la telenovela. De hecho, me pasaba que de momento llegaban. A veces los, los esposos con su esposa, y yo los veía que así venían con la mano, así como que, bueno, venimos a ver al brother este de la novela. Okay. Y cuando empezaban a ver todo este juego y todo esto, se divertían mucho. Se divertían mucho, y de eso se trata, ¿no? De, de ser un actor para toda la familia. Eso es lo que yo siempre he buscado. Ahora bien, en el 2016 terminas Pasión y Poder. Uh -huh. y de repente ya no, ya no te vimos. No me vieron aquí. ¿Aquí? Entonces, tengo entendido, tú me dices si es correcto o no, que te fuiste a Miami ya a radicar y pusiste negocios con tus amigos, en fin, hasta una he escuela. Estado, he estado en diferentes lugares. Estuve en Los Ángeles, estuve en Chicago, estuve en Nueva York. He andado como haciendo un pequeño tour. Me puse a dirigir, me puse a escribir. En esta carrera no te puedes quedar quieto. La gente que... Yo sé, a veces... Hay proyectos que pueden pasar dos, tres años en que lleguen a la luz y la gente pudiera pensar que, pues que no estás haciendo nada, que estás por ahí sentado, guardado. Pero no, en realidad atendí mi vida personal que tenía ahí, tuve que, que alejarme un poco por eso. Pero no dejé de trabajar, man. En realidad, no dejé de trabajar. Mi idea no era tampoco dejar de trabajar porque yo soy una gente que me gusta estar todo el tiempo buscando y creando. Soy hiperactivo. Entonces, no puedo quedarme quieto y decir, me voy a, a relajar, a tomarme un año sabático. No, 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 no bueno, no, nunca, nunca. No puedo. Entonces, eh, no, no paré, seguí haciendo cosas, simplemente no estaban expuestas o no estaban a la luz. Hice un par de giras de teatro, estaba yo buscando, buscando como que cuál era el siguiente capítulo hasta que llegué a, a Malverde. Así llegué justo a, a, a esta idea con el señor Marco Santana, que le estoy muy agradecido, que me dijo, ¿qué te parece si exploramos una, una nueva etapa para ti? Estoy viendo que estás creando y quieres hacer cosas, a mí me interesa trabajar con alguien como tú. Y entonces, bueno, tú tienes una escuela. No. o clases particulares o se te acerca alguien y te dice oye me puedes ayudar o yo eso sí lo que yo puedo aportar mira yo creo que es algo que lo que lo que a mí me tocó fue que me compartieran mucho yo me acercaba a los personajes que te he dicho y yo nunca recibí una negativa o nunca recibí el que no me quisieran apoyar a mí siempre me decían tienes interés Rogelio Guerra por ejemplo don Rogelio que era un tipazo y te decía, mira esto y el otro y aquello y ya pensaste. Entonces siempre siempre con este tipo de actividad a mí cuando algún compañero que eso trato en cualquier y te lo puedes decir cualquier compañero con el que trabajo, yo trato de estar a su servicio siempre, porque yo creo que si todos estamos en el mismo barco, lo que queremos es que el barco llegue a puerto y llegue de la mejor manera. ¿Qué es lo que ha cambiado en cuanto a los actores que conocemos ahora? O que no conocemos quizá. Eh, porque, insisto, nuestra generación era diferente, era estar... Eh, pues estar. A, a tiempo, con, con las eh, todo aprendido, en fin. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo no soy nadie para juzgar. Yo como... Lo único que yo les llevo a decir a mis compañeros cuando me preguntan es, de verdad, para poder tener continuidad en esta carrera y para poder lograr el cariño y el respeto del público, hay que trabajar. Y volver a trabajar. Y, y volver trabajando. a trabajar. A mí a veces me dicen, es que no lo puedo creer. ¿Te sabes lo tuyo, lo mío? ¿Te sabes las acotaciones? sabes todo? Pues es que es la única forma de, de tratar de mejorar, ¿no? De tratar de, de estar dentro de un proyecto, de vivirlo, de amarlo, de, de absorberlo, ¿no? Es la única forma. Entonces, yo respeto a la gente que lo ve de otra forma. Yo respeto a la gente que, pues, este negocio lo trata a lo mejor como un segundo negocio. Pero no es lo mío, no es lo mío porque te digo, yo no, no me eduqué así, no creo que pueda funcionar de otra forma más que de la forma que yo lo concibo, que es esta palabra profesional. Entonces, pues cada quien hace lo que tiene que hacer en este negocio. Ahora, siempre ha sido un actor muy formal, un, un profesional. Entonces, de repente, eh, vimos algunas fotos padrísimas, por cierto, de Malverde y después que ya no era mal verde Fernando Colunga que era este mi Pedrito Fernández que tanto lo lo quiero que ay es un encanto Pedrito es que un pro. si lo conocemos de chiquito es un pro <risa> <risa> es un pro entonces ahí eh, no es que tú hayas votado una producción no es no, que tú me... Hayas, eh... me fui me fui dejando el vestuario imagínate yo momento y eso y dije bueno el señor Marco Santana que en ese momento fue con el que arranqué este proyecto me decías que no puedo creer las cosas que dicen. No, mira, la, la, la historia de Malverde fue algo que yo ya lo dije en su momento. A mí me. Tengo un sabor eh, como agridulce. Sí. ¿Por qué? Porque trabajé durante un año para hacerlo con, eh, con el escritor, don Luis Elkovich. Tuvimos este acercamiento, me dieron la oportunidad de, de compartir con él para buscar una profundidad de personaje. Eh, me hizo favor en ese momento Patty Reyes Espíndola de trabajar conmigo como coach para buscar matices, buscar cosas. Ya habíamos hecho la presentación del de, de producto y de momento, mira, se conjuntó. Nada, de que yo vine y lo dejé, ni siquiera vine. Eh, de momento se conjuntó todo. Se, tenía yo un problema familiar, eh, empezó la pandemia muy fuerte. Y no es una decisión como yo siempre digo, que yo tome. Imagínate que a una compañía le digo, señores, ya me voy. Sí, pues, y después me premian haciendo otro producto, ¿no? No, ¿no? O después me premian diciendo, vamos a seguir trabajando en más proyectos porque qué bueno que nos dejaste tirado un producto. O sea, ¿en qué cabeza? No, es un acuerdo que se toma de acuerdo a, a lo que teníamos planeado, que no se podía realizar. Obviamente te digo, es, para mí es un sabor pues, difícil porque después de un año de trabajo, pues de momento de decir llegamos a la conclusión de que no lo iba a poder hacer, pues fue bien complicado, ¿no? Fue bien complicado el decir, hay una pandemia, eh, tengo un problema personal encima, no nos, no nos dan los tiempos, esto se fue recorriendo por la pandemia, ya no nos daban los tiempos como lo habíamos pensado. Entonces, sí, para mí fue triste. Patty Reyes Espíndola, que la quiero mucho, me dijo, no te preocupes, a veces cuando las cosas no son para uno, ella es la más positiva del mundo, me dijo, no son para uno, Has trabajado fuerte para este proyecto, le has puesto mucho cariño, tómalo como otra preparación, me dijo, tómalo como otra preparación y la vida te tiene que llevar para otro lado porque así es. Entonces, me dio mucho gusto que se lo dieran a Pedro, porque como te digo, Pedro es un pro, sabía que era alguien que lo iba a hacer con el cariño que merece el público, el respeto, pero ya ahí tú te tienes que, que quedar de lado y ver cómo pasa algo que pues pudo haber sido, no fue, lo tomé como me dijo Patti, como una escuela. Y cuando estaba empezando justo la, la serie, llegó a mis manos el secreto de la familia Greco. Como premio, ¿verdad? Por haberlo dejado, <laughs> por haber dejado el producto ya ahí tirado. Me dijeron, este, no, obviamente la relación seguía muy buena a nivel trabajo y me dijeron, bueno, no se nos dio esta oportunidad, vamos con el siguiente proyecto que es este y después tenemos otro más que ahí está esperándote volví a recurrir a Pati otra vez, Pati, este, pues no hicimos este, pero vamos a hacer este, y nos pusimos a trabajar, y mira, afortunadamente, con todo, y, y que ya había vacunas, estábamos en pandemia cuando lo hicimos en Buenos Aires, pero ya había otra forma de, de cuidarse, de protegerse más, ya había yo, gracias a Dios, librado el problema que tenía yo personal, y bueno, lo pude hacer, y, y pude seguir adelante, además con un reto que era hacer, Aquiles Greco, ¿no? Ay, no, bueno, Aquiles Greco, qué horror. Y fue, creo que la serie está de Netflix, La del Secreto de la Familia Greco, que es un caso real uh -huh. eh, de una familia argentina, eh, quien, eh, eh, cuando se te ve las imágenes o empiezan a circular las fotografías. <laughs> ¿Qué le pasó? ¡Pero qué le panzón! ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esta transformación? Porque además es un personaje que ya no vive. Que son fotos y que tienes que armar desde el centro de la familia hasta el personaje, hasta el comportamiento, todo. Mira, en el caso de lo que te decía de Marcos Santana y en este caso eh, de Sebastián Ortega, no es gente que trabaje, ahí hablamos cuando desapareces aparentemente, no es gente que trabaje, nos vemos en un mes y lo empezamos a hacer. Estos proyectos, al igual que como fue Malverde, llevan meses, meses de verdad en, en que empiezan a ver un texto, los escritores te ven, ven lo que quieren hacer con esta versión, empiezas a hacer un trabajo físico. Yo empecé a trabajar con Patty. Patty es una gente que independientemente de las sesiones largas que tienes con ella, siempre te deja un montón de tarea para que hagas y siempre te está cuestionando porque es una, una persona que te motiva mucho para, para este negocio y bueno empecé a hacer un trabajo de meses igual donde pues te das cuenta que es un tipo que primero pues está muy alejado de la persona que soy yo tanto intelectualmente como ah, físicamente a empiezas a hacer un trabajo con el espejo para toda esta el accidente que él tiene la renguera que tiene entonces pues empieza a trabajar durante meses porque sí tienes que fumar tienes que beber ¿Te nunca da eso, fumar? yo no es la primera vez que hago algo así en la vida entonces eh, a mí no me gustan las cosas físicas, por ejemplo, para cojear, que digas, momento una piedrita en el zapato y ya cojeo. Yo prefiero entenderlo, analizarlo y hacer lo mío. Entonces, bueno, esto requiere de pues, de meses, de empezar a ver cómo se ve frente a un espejo, hasta, que se, ve hasta que se ve natural. No, la panza, afortunadamente, no tuve que subirla toda yo. Ahí me ayudaron, <laughs> si no, imagínate. No, lo único que hice es que estábamos buscando la forma de de obviamente aumentar la edad uh -huh. tenía un problema con el cabello y estaban viendo cómo lo hacían para pues, las entradas y eso y como yo llevaba mi maquinita llegué y me corté como tres centímetros y ya llegué rasurado y ya cuando me vio me dijeron eso es lo que queríamos pero no hallábamos si, decir... ¿Sí? no 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 decirme si si era muy complicado pues no yo de plano me lo corté y dije mira vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora sí que hasta el fondo y como ellos lo quieren buscar. Además, yo ya había visto eh, material de, de las producciones de Sebastián y vi que es un tipo que le gustaba ir a fondo con lo que hacía y muy respetuoso del trabajo. Dije, bueno, vamos a tratar de pues de estar al nivel, ¿no? Y de ponernos al, al nivel de lo que ellos quieren hacer. Y creo quiero decirte que tanto él, obviamente todos mis compañeros que fueron de acá y la, todo lo que fue el equipo argentino y los compañeros argentinos, qué grata sorpresa, Mara. Qué grata sorpresa, de verdad. Un gran respeto, un trabajo verdaderamente amistoso todo el tiempo, porque no, no sabes qué va a pasar. Te vas a vivir a otro país seis meses y dices, en pandemia y todo, dices, bueno, ¿qué va a pasar? no ¿Cómo, ¿Cómo te van a ver? ¿Te van a ver como alguien que llega de fuera? ¿Cómo te van a tratar? Haz de cuenta que estaba en mi casa. La pasé de maravilla, se portaron padrísimo, con un gran respeto. Entonces, mira, yo he tenido la fortuna que donde he llegado a trabajar. Me han tratado con mucho respeto y lo he gozado mucho. Yo no tengo una sola queja de eso. ¿Por qué tú también eres así? Pues mira, trato de dar lo mejor que, que tengo. Ahora bien, hiciste otra serie que se llama El Conde. El Conde. Amor y... ¿Qué? Amor y honor. Uh -huh. Cuando te con han Ana pensado Brenda. que se fuera a Brenda Contreras? Sí. Que ya se va a casar, qué bonito. <laughs> eh... ¿Cuándo tenían pensado? Porque también ahí había con, con un malentendido que se cancelaba, que si es no... Es que ya sabes que yo siempre, te, mi clon, acuérdate, eh, sí, Chucky 2 está eh, Chucky haciendo 2, siempre de las suyas. Chucky suya. Colunga 2 está sí, de las suyas. Sí, siempre, suya. exacto, Chucky Colunga, fíjate, me suena bien. Siempre está haciendo de las suyas. A ver, punto número uno, pues yo no dispongo, ¿cuándo la cadena lo va a sacar? Imagínate, y luego dicen, no, es que él... Eh, Casi les tenía yo prohibido todo. Digo, bueno, pues el día que yo sea dueño de una compañía, yo prohíbo lo que yo quiera. Cuando no sea dueño, creo que está difícil llegar a una compañía y decirles, no pueden, ¿eh? eso no lo van a hacer. Óiganme, para allá no van. No, yo creo que ellos lo han ido acomodando de acuerdo a sus, a sus tiempos o a sus necesidades, a cómo ellos lo, lo tengan eh, planeado. Creo que esta serie es una serie interesante donde hicieron una gran inversión. Hay una gran inversión detrás. Hay un grupo de compañeros espléndido trabajando ahí, desde la dirección hasta todos los compañeros actores. Entonces, pues volvemos a lo mismo, mientras que no salga, es algo que yo tampoco veo y que pareciera que no estoy haciendo nada, ¿no? Pero se va acumulando. Se va acumulando. Te había comentado que salía en el 23, pero yo sí. creo que será. Yo creo que es para el próximo año. Yo creo que el próximo año lo tienen, lo tienen dentro de su programación. Desgraciadamente, ahora, a pesar de que me he encontrado con con ejecutivos, de momento nos encontramos en los aviones y, y platicamos y eso, pues obviamente no me cuentan los detalles de cómo o cuándo van a poner sus productos, porque creo que sería hasta una no, bueno, falta si hay... de ética también de ellos y a preguntarles, oye, ¿y cuándo lo pones? por van a de decir, pues estás en otra empresa, ¿no? Porque quieres saber. Entonces siempre respetamos eso, sin embargo, nos hemos encontrado y con cariño, porque yo creo que uno tiene que ir siempre dejando las puertas abiertas de todos lados, ¿no? eres, eres un, un muchacho muy muy cariñoso, muy simpático, muy amable, educado. Eso no, no chico Colunga, o sea, bueno ya después de que, de que me grita, este no le crean a esa mujer, dice puras mentiras ahí en los pasillos de San Ángel. Eh, yo te conocí dos novias. Oh, no que te metas por cierto en una de no te metas en una de ellas no me dio una entrevista fue, por es, tu es, culpa ese fue Chucky no fui no, yo no que shocking ni que ese nada no me dio entrevista por tu culpa ella estaba a tomar agua <ríe> <ríe> para el trago amargo <laughs> íbamos también no no hay trago amargo nunca había trago no, amargo no muy lindo vida. porque además este, tengo a Talía que hicimos una cosa ya, de bien. Talina Fernández nunca había trago amargo en mi vida te no. voy a decir, porque ya sé para dónde vas. Te voy a decir. No, no, no. Mira, no, no, pero te pero voy a tú contar no sabes por el, por qué, el por qué nunca hablo de mis parejas o por qué nunca lo he hablado. ¿Por qué? Porque, a ver, primero cuando tú eres chico y creces en una familia respetuosa, te dicen, un caballero no tiene memoria. Primero es lo primero que te enseñan. Pero si anduve con él. Y luego ahí. pareciera, <risa> <risa> pero fíjate que. Y luego pareciera que es todo lo contrario. Entonces, si no dices algo, está mal. Sí, no, yo pero... aprendí, mira, yo aprendí de la manera más ruda también eso. Lo aprendí de la manera más ruda. Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre. Entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera. Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar, utilizar a nadie ni que nadie me utilizara muy a mí bien. para tratar de figurar. La verdad es que decidí que ese no era mi camino. Yo lo dije, de hecho, en una cosa loca que hice en la presentación de trampa de muerte. Yo me acuerdo que me paré y dije, "Yo voy a vetar a los medios porque yo no hablo de mi vida privada" y soltaron la carcajada a todos, ¿no? De dicho, "Pobre bobo este lo que está diciendo." Pero yo tomé esa decisión, tomé esa decisión y mira, yo me he encontrado viniendo con mi mujer, me he encontrado un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen, "No te preocupes, no voy a decir no, nada porque no, no. porque sé cómo eres tú." Y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida, ¿me entiendes? Digo, no me va a dar más, no me va a dar menos. Y sí me lo va a desgastar, porque si lo que, porque si sí. lo que, si lo que no hago dicen que lo hago mal, imagínate si digo, lo que hago le va peor. Entonces digo, no me interesa... Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho. Que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas. Entonces, lo que me sobra de mi alma, de mi corazón... Es tuyo. Es para, es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos. Pero nada más para nosotros. Ya digo, ya todo, todo lo que dejé acá, pues, déjenme un cachito fue, para mí. Entonces, fue. por eso ves que dicen, es que él debe tener algún misterio, algo esconde. Bueno, está bien, algo esconde, pero, pero, no pero, es pero no voy a tirar lo que es mío, ¿sabes? Yo digo... Yo le por, yo te puedo regalarte un chocolate y tú puedes decir es lo que más feliz me hace. Y hay 20 gente que van a decir qué ridículo, qué ridículo, qué poco romántico. Entonces yo digo ¿por qué voy a poner mi relación sí. en una tela de juicio o, o a ver si a alguien le gusta o no le gusta? Cuando yo la disfruto tanto y yo la verdad hace rato te lo decía, mis números son verdes. A mí yo he sido feliz, a mí me han tratado bien y yo creo que yo he tratado bien. Entonces ¿por qué me voy a meter? Imagínate a decir. Fulanita, sí, yo salí con ella, sí, o sea, por. No, no, además ya eh, cada quien hizo lo su lo pasado, familia, pasado, ¿no? Ya, ya, ya pasó. Pero lo más importante de todo esto, Fer, es que esa, esa parte esté cubierta y estés contento. Sí, y estés yo feliz. estoy contento, me va muy bien. Ya vives con esa sonrisota. Me muy Ahora bien, bien. Me, me tratan muy bien. <laughs> y, y, y me aguantan que no está fácil. Ahora, tú y yo creo que, y, y varios de, de nuestras generaciones, tuvimos hijos. No sé, eh, en las mujeres se les llama, eh, no tienes el instinto. Porque yo si todavía estoy tenido, en el proceso. ¿eh? Tú sí quisieras. Sí, yo, 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 to yo todavía estoy en el proceso. Cuando pude, no quería. Y cuando quise, ya no podía. Pero a ti te llama la atención. Sí, yo soy niñero, yo soy niñero. Yo también eso lo he dicho varias veces. Yo... Nunca he estado negado una, a, a, a tener un hijo. Y si no lo he tenido, realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando, ¿sabes? Por eso hace rato que me decías del destino, te digo, sí, yo sí creo en el destino. Porque la vida de momento como que te lleva por otro camino, como que te dice, no, aquí no, no, acá tampoco. No es porque uno no quiera. Y a veces, obviamente, si volvemos a lo que es nuestro trabajo. Es bien demandante y es difícil. Por eso digo que ahora me aguantan y ahora, ahora me entienden. Porque es difícil, ¿no? Es difícil que un momento digas, dile a tu familia, nos vemos para cenar. Y un momento les hables y les digas, no, me faltan como cinco escenas de locación y todo el mundo quedamos hace 20 días y nos dijo que iba a llegar. Entonces todo el mundo te odia. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas muy, muy. es difícil que alguien entienda, entienda la situación. Afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante. Eh, mañana te voy a preguntar quién es, luego me lo dice. Yo sé. Eh, <laughs> eh, 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 las redes sociales, a nosotros nos tocó esta época. No. Nos tocaron grandes periodistas como el reportero Cor, como Juan Cervera. Se pues imagina. Eh, eh, nos tocó cuando la época heraldos, de oro. Cuando ganarte un premio, era hijo te de la a Llegar a una portada, yo el otro día platicaba eso, llegar a una portada de revista, tú a una portada, porque no eran esos cuadritos compartidos, era porque de veras lo estabas haciendo muy bien. No llegabas a una portada así nada más porque, ah, va en el cuadrito, o por un escándalo. No, tenías que llegar por trabajo y era... Hombre, pues qué te cuento a ti, era bien complicado. Ganarte un heraldo era así de... Ya te sentías del otro lado del mundo, ¿no? ¿Y tú no tienes redes sociales? No, las entiendo muy bien porque las estudio, porque me, me llama muchísimo la atención ver el que, el que mueve los hilos. No me gustan los hilos que mueve, pero me encanta <laughs> ver la capacidad de manipulación y la capacidad de, de inteligencia para decir la tendencia es que hoy todos nos vistamos de chango y todo el mundo se viste de chango. Entonces lo que me interesa es ver esa capacidad de ese ser humano por encima de tantos para poderlos mover, ¿sabes? Digo, eso es interesantísimo. Entonces, que no las use no quiere decir que no las estudie. Que no las vea. No las uso yo a nivel personal porque creo que el tiempo que tengo lo ocupo en trabajar, en tratar de dar lo mejor de mí. El otro tiempo que me sobra es para mí, para mi familia. Y el otro pequeño tiempo que me sobra no es el suficiente para atender al público como se merece, entonces yo abrí una red social para ahí que les contesto un día de estos no, prefiero tener la página que he tenido toda la vida que es Colunga Team, donde en realidad yo la hice como un host para que las fans de otros países se conocieran y convivieran y pudieran tener una relación de intercambio y de cosas, más que yo ser el protagonista de ellos, los protagonistas son ellos. Porque ya ves que ahora se utiliza Fer, que cuando, de acuerdo al número de seguidores que tenga es como te van contratando. Y así no eran mis tiempos. Pues ni los míos, porque imagínate si ya no me contratarían. Porque bueno, yo creo que ellos lo deciden de otra forma. Yo no podría llegar con esa carta a decir, pues yo tengo tantos o no cuantos seguidores, ¿no? Te digo, yo, yo no creo mucho en eso. Creo que la magia de lo que nosotros hacemos es una magia y cuando hay magia no se enseña el truco. Entonces a veces yo veo gente en las redes sociales que digo, híjole, ¿por qué no se fija lo que tiene atrás, caray? Ni siquiera se fijó en el back de la foto que tomó. Pero bueno, ¿no? Esto es la vida que se vive ahora, una vida mucho más rápida, mucho más instantánea. Pero te digo, no estoy ajeno a ella para nada. La, me gusta estudiar el por qué, más no participar porque prefiero participar entregándoles lo mejor de mí en un trabajo. ¿Eres partidario de las cirugías plásticas? Mira, es algo que yo no me haría, eso se los he dicho. Soy alguien que... Trato de cuidarme, obvio, desde cómo, como, desde eh, si hay alguna crema ahora que te puedas poner, o alguna cosa, yo se los he dicho, yo tengo, y lo dije no hace mucho, eh, yo tengo mi, mi amigo, tengo un amigo que es médico que se dedica a toda esta cuestión estética no invasiva, pues sino ¿no? órale, sí, de tecnología, <laughs> ¿no? Se llama Rafael Acra y es ah, un pues tipo órale. de primer nivel. Es un tipo que no te hace nada invasivo. Entonces, creo que hay cosas que te pueden ayudar a, a verte bien, porque ahora me da mucha risa que todo el mundo dice: No, es que se inyectan botox y ya toda la vida es botox. Digo, ya estamos en la nanotecnología, estamos en, en el picoláser, en otras cosas y la gente sigue hablando de botox. Digo, bueno, ok, hay que informarse un poco más de todas las cosas que te pueden ayudar, pero no, yo creo que uno tiene que ir caminando de acuerdo a su, a su edad. Yo no me haría una cirugía porque creo que yo soy alguien que, que trabaja con esto. No me gustaría cambiárselo al público, no me gustaría cambiármelo a mí. Me gustaría ver este paso de los años y decir, mira, cada, cada cosa que fue cambiando, pues fue una etapa de mi vida y la viví bien y la viví a gusto y la viví sacando el mejor provecho. Entonces, no tengo nada en contra, si alguien se las hace, pues bienvenido. Si les queda padre, qué bueno, pero no, no es lo mío. Yo creo te digo que hay cosas alternativas como la comida, como el ejercicio que te pueden ayudar, y es lo que, es el camino que yo pienso seguir. ¿Cómo está tu mami? Bien, gracias a Dios, bien. Bendito sea Dios, ahí está. Siempre has sido como muy, muy buen hijo, Fernando. Siempre has tenido tu Pues, tus es, mi mamá. No, él, sí, pues sí, es mi mamá. No puede eres hijo único, pero no todos los hijos son así. No, bueno, ahí volvemos a lo mismo. Yo no juzgo a nadie. Yo digo, creo que quien te da la vida lo merece todo. ella está bien, tú estás bien. Sí. Después de, del maleficio, Fer, ya tienes algo. Ya en plan, tengo eh? miedo de ahora qué voy a hacer después, acuate que te digo que ahí empieza. Terminas mi, uno y empiezas ahí, a... Ahí empieza mi angustia. Obviamente ahorita no me preocupa, ahorita estoy 100% enfocado a esto, lo estoy disfrutando mucho. La verdad es que espero ansioso cada vez que mandan capítulos, vamos bastante adelantados, tanto en la lectura como en lo grabado. Espero ansioso, leo, eh, platico con el director, eh, no sé, con José Alberto y hablamos cosas y cosas y cosas. Pero bueno, cuando se termine ahí, en ese momento, el día que acabemos y Dios quiera y el público que esto, esto les haya gustado, ahí me empezarán a sudar las manos y pensaré qué sigue conmigo. ¿Te gustó venir a México a trabajar? Sí, 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 sí. Yo cada vez que vengo, pues es que, ¿cómo, cómo no te va a gustar tu tierra? O sea... Yo extraño cuando no estoy mucho en mucho México, extraño la comida, extraño a mis amigos, pero tú sabes que este trabajo hay que ir a donde esté, hay que ir a donde esté y hay que, como yo digo, si yo quiero que el trabajo llegue a mí, yo aprendí desde que inicié esta carrera, a, no a que me llamaran, a irlo a buscar yo. Y siempre lo he hecho así, siempre he ido a buscar el trabajo yo y cuando veo que se tarda tantito, pues más voy a buscarlo hasta que lo encuentro. <laughs> Pero ¿qué le dirías a las, a las personas que nos están viendo? Porque es increíble que están en el coche y te van oyendo. O están en la cocina y lo están viendo. Es increíble la, la comunicación directa que puede haber. Por eso me gusta mucho este programa. Además de encontrarme con gente tan querida como tú. Gracias. Que, que ustedes se encuentren con eh, este otro público que, que está en redes sociales. Pues mira, de alguna forma... Yo lo viví porque fui, yo sé que parte de, me abrieron la puerta de sus hogares muchas de las gentes que están detrás ahí para, pues para la cena, para la hora de que llegaba a veces el marido, los hijos de, de la escuela o de trabajar. Y pues yo era parte de eso, ¿no? De estar ahí metido con ellos en lo que en lo que convivían o en lo que cenaban o en lo que se iban a dormir. Y ahora creo que toda esta, esta situación instantánea, pues nos mantiene ahí, ¿no? Nos mantiene cerca, nos mantiene de alguna forma pues presentes, ¿no? Y ojalá ojalá siempre sea para bien. ¿Algo que quieras agregar, Fer? Nada, ya. Ya sabes que a mí me dices y yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. <laughs> yo te agradezco profundamente que te no hayas dado. No tienes este nada espacio. que agradecer. De verdad, y que vuelvas a las. Y a la producción, porque ven, me soltaron ahorita Ay, Ernesto, a la hora de la grabación. Disculpame, Ernesto, por favor, ¿eh? Porque no, estaba haciendo paso. una broma. pasa? lo del agua? <laughs> lo del agua. <laughs> pues no le dimos de limón con, con chía, así que. No. Mil disculpas, Ernesto. Gracias, Alboro Castro. Gracias, Ernesto. Sí, y gracias producción. a ti. No, a mí no tienes nada que agradecer. De verdad. Sabes que lo hago con mucho gusto, sabes que tengo un cariño, un respeto. Así como tú me has visto crecer en esto, yo te he visto ahí. Y siempre que te he pedido alguna cosa, que estoy en algún lado en una gira de teatro o lo que sea, siempre me mandas a alguien para que estén pendientes de mi trabajo y eso sabes que lo aprecio de verdad. Y así lo haremos porque además de ser profesionales somos amigos y nos queremos mucho y nos respetamos más. Como debe ser. Amén. Así eh, sea. Amén. Gracias Fernando. Mara, siempre un gusto. Ya no, me preguntes más, yo no me callo, no ya te no das cuenta. no voy a preguntar nada más, porque luego pregunto y le ando, me la ando metiendo. Muchísimas <laughs> gracias por recibirnos ahí donde está Fernando Colón aquí en casa de Mara. Gracias. Hasta pa la próxima. Pasé el trago amargo. Hasta <laughs> <t> <risa> <risa> Morita Digital.